concert de Seguridad Social el próximo día 21 de septiembre en los jardines de la Casa de Cultura de Gandía. Yo soy Strong People, I'm Strong People. Ese es el lema que es pot llegir en aquestes polseres solidàries que demostra que estem a favor de la causa que mereix el moviment Strong People. Esa es la causa que es du avui así a l'Hotel RH Bairén de la Platja de Gandia en el test de magazine a Telesafor. Molt bona vesprada. I así veuen una de les samarretes de nou disseny d'aquest moviment Strong People. Esta és la de blau, la dels xics, després està una altra de les dones i la dels més menús de casa, dels xiquets i xiquetes. Parlem de tota aquesta qüestió perquè, recorden, el pròxim dia 21 de setembre, concert de Seguretat Social en aquesta festa solidària on hi haurà de tot. Anem a conèixer els detalls ara mateix. Ja saben, 21 de setembre, en els jardins de la Casa de Cultura de Gandia, venda d'entrades en la farmàcia del Paseo 24 Hores. Aquestes són les coordenades per a disfrutar de valent d'aquesta nova edició de la Festa Solidària que ens arriba de la mà d'aquest moviment social que la veritat és que és tot un èxit, afortunadament, en un objectiu molt solidari com és Strong People. No és només música. Es tracta d'estar en bona companyia, de disfrutar amb amics i amigues en aquest jardí de la Casa de Cultura. Seguretat Social, ja saben aquells que segueixen el moviment Strong People, que la veritat és que cada any, en arribar el mes de setembre, ens aporten bona música que es fa recordar meravellosos anys, a bon ritme. Així és que oblidem-se de moment de la Fira de Festes de Gandia i abans de la Fira de Festes han d'anotar aquest 21 de setembre com a preludi per anar calfant motors i disfrutar de Strong People. Anem a conèixer els detalls. Ja sabem el nom del grup que ens acompanya, així és que es presenta a les persones que ens acompanyen per a conèixer tota la informació d'aquesta edició número 6 del moviment Strong People. Silvia Riera, que és la responsable de Strong People en representació de la farmàcia Paseo 24 Hores. Silvia, hola, buenas tardes. Bueno, y ha venido acompañada por Reyes Sancho, coordinadora de la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer. Buenas tardes, Reyes. Muy buenas tardes. Bueno, ya, Seguridad Social. Ya vamos. Ya está la cosa. Ya arrancamos motores. Bueno, recuerdo que en este grupo Radio Gandía, a través de Radio Gandía C, tuvimos una entrevista con vosotras. No sabíamos todavía, no se podía decir quién era el nombre. Seguridad Social, seguís apostando fuerte y se mantiene la línea, ¿no?, de los diferentes conciertos, porque con este llevan seis. Sí, seguimos con la línea un poco de lo mismo, porque creo que es una época de un grupo de gente, la verdad es que abarca mucho, porque hay gente joven que también un poco le gusta esta línea, pero siempre abarcamos el mismo tipo de música hasta que nos acaben los grupos para reunir y hacer una noche mágica, como decimos, que es la noche del concierto de Strong People. Bueno, recordemos, porque la venta de entradas ya está abierta y la gente que quiera acudir, quiera su entrada. Efectivamente, tiene que acudir a la farmacia del Paseo 24 horas y ya puede conseguir la camiseta y la entrada. Camisetas, porque aquí tenemos, yo he mostrado al principio del programa, la de color azul, la del diseño color azul, pero son tres, ¿no?, diseños. Comentadme un poco esta novedad respecto a las camisetas. Pues este año se ha un poco más de... Bueno, se ha cambiado totalmente lo que es el logo, el digamos, el diseño. Le hemos dado mucho más peso a la palabra people, porque al final es la gente la que nos está ayudando a llevar a cabo esto. Sí. Y bueno, las camisetas de adultos están hechas por Salva Prefasic. Y luego las de niñas y niños las han hecho Lucía Pascual, junto, y bueno, y luego las pulseras, que también tienen nuevos colores, están hechas por Begoña. Siempre un poco es gente del entorno, gente nuestra, siempre gente de Gandía, que ayuda a la causa y que está siempre con nosotros. Bueno, las pulseras que hablabais de diferentes colores, las tenemos aquí. La mía es azul y negra, sí. Pero aquí tenemos varios colores que los beneficios obtenidos en la venta de estas pulseras se destinan todas ellas íntegramente a vuestro proyecto, un proyecto solidario que este año tiene un lema nuevo que es quiero sentir el viento en mi cara, ¿me ayudas? Vamos a hablar ahora de este proyecto y a recordar esa causa solidaria que mueve a este movimiento social como es Strong People, pero recordemos, Seguridad Social, ¿quién no conoce, quién no ha bailado, quién no ha disfrutado, correcto, quién no ha cantado con Seguridad Social? Correcto. El próximo día 21, ¿cómo es sábado?
A ver, es exacto. ¿Cómo arranca todo? Arrancamos abriremos puertas a las 8:30 de la tarde, como siempre, porque como hablamos, no es un concierto, es una fiesta solidaria contra el cáncer, un poco que es lo que nos mueve a nosotras. Y nada, arrancaremos puertas a 8:30, la gente puede venir ya a oír, tenemos al grupo Teloneros sin Comentarios, que es nuestro grupo talismán. Que son gente de Gandía. Que son gente de Gandía, sí, que desde el primer concierto estuvieron con nosotros y arrancaron con eso. Y bueno, están siempre ahí, la verdad, desinteresadamente. Y bueno, ya puede la gente venir un poco a tomarse la cervecita, se podrá cenar dentro, o sea, que el que quiera puede a partir de las 8:30 venir a vivir el ambiente de la fiesta. O sea, que también habrá para cenar allí. Sí, se puede cenar, se podrá cenar también dentro. Bueno, Gandía ese día, cualquiera que esté ve que está todo el paseo y todos los bares del Prado y no de gentes con camisetas Strong People. Sí. Porque eso además hay que recordarlo, que la gente queremos que venga con la camiseta puesta. Ese día todos vamos a ser Strong People, vamos a ser todos iguales, y al que viene, que no viene con la camiseta, se siente diferente y dice qué ha pasado, ¿vale? Todo el que viene con la camiseta también entra en una rifa, o sea, que cada uno que venga se le da un papelito, se le premia el venir con la camiseta puesta para que haya una marea blanca, todos a favor de lo mismo. Eso es decir, la marea blanca, la marea Strong People, que la verdad es que en 2014 creo que comenzó todo esto con las fiestas, con la fiesta solidaria, esa fiesta tan completa. ¿Os imaginabais que esto iba a llegar donde ha llegado? Esto arrancó pues eso, desde la rebotica de la farmacia un poco, pues por causas de algún enfermo que había, de un familiar, el jefe en aquel entonces quería hacer un concierto, esto ha ido creciendo y es verdad que dimos el salto el año que apostamos por Los Secretos, ya fue un grupo mucho más potente, que agotamos entradas, el año pasado igual, con la unión nos duraron 13 días las entradas y bueno, sí que es verdad que tengo que decir muy orgullosa que la gente, aunque no supiera el grupo que era, me decía que yo quiero ir. O sea, les da igual, llega un momento que les da igual el grupo y van a venir al concierto tal cual a la fiesta, igual, van a venir igual. Bueno, esto implica, vamos a dejarlo claro, estáis aquí en representación de las dos partes implicadas, aparte de toda esa gente que colabora, sin la cual no sería posible. Ya sabéis que aquí tenéis al grupo Radio Gandía para apoyar todas estas iniciativas vuestras de Strong People, pero vamos a recordar que es la farmacia del paseo 24 horas y la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer, porque aquí se trata de facilitar esos espacios, esos servicios, esa atención que recibe la gente afectada por el cáncer. A ver, ahora Reyes también nos contará, sí, pero es verdad que cada movimiento, cada gente que solidariamente quiere hacer un proyecto se dedica a algo. Nosotros quisimos desde el primer momento pensar en nuestra gente y empezamos humanizando los espacios oncológicos de Gandía. La gente que va al hospital de día, desgraciadamente, pues por lo menos se beneficia de... Tiene un ordenador en el que puede pasar sus momentos, tiene unos vinilos, tiene unas frases y un ambiente muchísimo más positivo a la hora de estar. La sala de espera también. Cambiamos lo que son los sillones, hicimos vinilos, pues para que la gente que está, el momento sea menos duro. Sí. A partir de ahí, muchos nos dicen, ¿por qué al clínico? Dimos un salto importante con los deberes hechos aquí, porque el clínico es nuestro hospital de referencia para niños y adolescentes con cáncer, o sea, no se tratan en Gandía, nos vamos al clínico. Y de ahí ya hemos empezado, este año hemos rematado ya 2 años de proyecto, más de 60.000 euros de inversión, pues porque es verdad que todo lo que recauda Strong People va íntegro. Sí. ¿Vale? Ahí hemos humanizado zonas de habitaciones donde cada niño también tiene su pantalla para poder conectarse, tiene un sillón relax por si quiere bajar de la cama si está aislado o los papás cogerles de la manita y estar cerca, unos escritorios para que ellos puedan bajar a hacer deber. En breve vais a ver todos también en redes que vamos a vinilar todos los pasillos, nos ha hecho el diseño el mismo que hizo el ilustrador de la FES, Sento Chuste, que nos ha hecho un diseño muy bonito para, va a ser como el fondo del mar, todo lo que son los pasillos de la zona de pediatría oncológica. Qué pasada. Qué maravilla, la verdad. Reyes, claro, sí. Todo este objetivo, todo este trabajo representa también a la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer. Estáis en la misma línea, ¿verdad? Bueno, nosotros damos lo que es la transparencia a Strong People y aparte, bueno, nosotros somos una fundación de jóvenes contra el cáncer, luchamos para que se les reconozca a ese grupo de edad entre 15 y 35 años, perdón, para que se reconozca como un colectivo con necesidades médicas y asistenciales acordes a esa edad y bueno, y siempre luchando para que, pues eso, para ayudar a los jóvenes con cáncer, niños. Claro. Y somos el tándem perfecto, ¿eh? Somos el matrimonio perfecto, o sea, esto ya no hay quien lo pare. Nada, esto es imparable y más esto con todo el apoyo que necesitáis. Si pueden disfrutar de esta pesa musical y de moltes altres que van a ser grans èxits de seguridad social,
21 de setembre en el Jardí de la Casa de Cultura amb el moviment Strong People. Bueno, Solidaridad Social en esta edición número 6, pero por la fiesta solidaria de Strong People pasaron desde el 2014, vamos a recordar, Los Inhumanos, Rebeldes, La Frontera, Los Secretos y La Unión. Por eso decíamos que la verdad es que se mantiene en esa línea de la fiesta solidaria musical de Strong People. Por cierto, precios... Vale, la camiseta, o sea, la entrada vale 18 euros. Este año hemos puesto un poquito más, pues porque el proyecto de este año, ahora os contamos, mucho más ambicioso y incluye la camiseta, o sea, que es la entrada junto con la camiseta para que todo el mundo la lleve puesta. Ajá. O sea, la camiseta con la entrada es un pack que sí o sí. Vale, ¿y dónde se puede...? En la farmacia, se vende en la farmacia 24 horas, claro, en la farmacia del paseo y, bueno, en el momento que quieran, que allí estamos 24 horas. 24 horas. Una cosa, luego tenéis una web que ahí está toda la información al respecto de esta edición, ¿no? Ahí puedes comprar también hay información y luego también puedes comprar lo que son las pulseras y las camisetas sueltas. Strong People, www.strongpeople.org. Ahí está la información, venta de las pulseras y luego en la farmacia te puedes comprar el pack yendo físicamente a la farmacia del paseo 24 horas para comprar el pack de la entrada con la camiseta correspondiente. Estamos hablando de los proyectos solidarios, un poco el balance, comentabais antes 60.000 euros, ¿no? Más de 60.000 euros en el clínico llevamos en dos años, en los dos últimos años. Y en este año estrenáis proyecto solidario bajo el lema Quiero sentir el viento en mi cara. ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Pues a ver, Dani, siempre decimos, yo soy muy del karma que nos acompaña, sí, y que siempre que empezamos un concierto nuevo queremos decir a la gente en qué vamos a gastarnos el dinero, porque la gente necesita algo tangible y ver sus donativos dónde van. Cuando estamos en el clínico, ellos acababan de reformar la planta de pediatría, donde nosotros, digamos, hemos humanizado y hemos dejado los espacios mucho más bonitos. Y dio la casualidad que, comentándole a todo el equipo, que además están encantados, desde Cecilia, al director médico, a todo el equipo directivo del clínico, que queríamos hacer algo más, con la casualidad que el Colegio de Agrónomos de Valencia estaba en un proyecto muy ambicioso, que ellos están haciendo todo el proyecto en sí, de hacer una terraza jardín, de hacer un espacio al aire libre. La frase viene porque Cecilia nos dijo que había un niño después de muchos días hospitalizado que salió a la calle y le dijo a su madre, mamá, qué bueno sentir el viento en mi cara. Y entonces pensamos que la frase de quiero sentir el viento en mi cara me ayuda refleja mucho lo que necesita un niño que está hospitalizado muchos meses o muchos días. Entonces nos hemos tirado al toro en un proyecto, ya como os digo, muy grande, en el que vamos de la mano del Colegio de Agrónomos. A ellos también les vino de maravilla porque necesitaban a alguien que hiciera real lo que ellos están haciendo. O sea, ellos hacen todo proyecto, permisos, a nivel de consellería y de ayuntamiento, pero necesitan a alguien que les ayudara físicamente a recaudar dinero y hacer eso posible. Y bueno, y en eso aparecimos nosotros. Comentabais antes que nunca, en ningún momento estamos destacando o que se trata de un concierto de música. No, es una mucho fiesta, más. Es una, ¿no?, fiesta. Que esto. A nosotros nos dice la gente que va allí año tras año. Esta mañana ha venido alguien a la farmacia a comprar y me ha dicho, no, si quién viene, y dice, si me da igual. O sea, porque además dicen que es como el patio del instituto. Se encuentran a gente que hace muchos años que no ven, se reúne un poco la gente de Gandía, mucha gente también de la sociedad, pues que se ve desde hace muchos, a lo mejor muchos meses, empresarios que también nos apoyan. De hecho, queremos aprovechar a dar las gracias a todas las empresas de Gandía y de la Safor, que son muchas, que año tras año se unen, que son nuestros músculos y los que nos dan fuerza para poder hacer algo de esto muchísimo más grande. Tenéis claro que esto ya no hay quien lo pare, ¿no? Pues hay veces que, si te digo la son verdad, músculos, claro, nos agota, porque eso es tiempo libre al que dedicamos todos y, bueno, eso lo hacemos aparte de nuestro trabajo, lo hacemos solidariamente, con muchísima gana, pero hay veces que haces uff. Pero bueno, lo que se recoge al final es súper gratificante, entonces ahí nos inyectamos unas a otras de energía. Tengo que decir que tenemos un equipo al lado también, está Lucía Pascual, que es nuestra mano derecha en todo lo que necesitamos, Isa, Arancha, jefe de todo el equipo de la farmacia, la gente de la fundación. Somos muchos para el final que nos empujan y que nos hacen que podamos seguir. Sí. Y además supongo que como Seguridad Social este año, los otros cinco grupos que han venido a la fiesta, cuando os contactáis con ellos,
supongo que encantados, ¿no?, de formar parte bueno, de este ellos encantados, proyecto. La verdad, están encantados. Ellos cobran, ¿eh? Ojo, ellos cobran, sí. Y siempre te hacen un poco una gracia, pero bueno, yo también entiendo que ellos trabajan de eso y tienen que cobrar, sí. Somos muchos los que pedimos. Y bueno, tenemos detrás, ya tengo la solidaridad de la gente y de la farma, que también se rasca bastante, sí, el bolsillo para traerlos. Y bien, yo creo que entre todos lo logramos y vale la pena. La verdad es que es muy gratificante, Reyes. Mola, sí, mucho. Al final, o sea, vale la pena y mucho. Una cosa, ya cuando se cierra la fiesta el 21 de septiembre, ¿hasta qué hora está previsto que cerramos? Bueno, pues cuando nos no tiran sé la autoridad hasta cuándo da el permiso. De la Marquesa, pero nos portamos bien, ¿vale? Es verdad que Udal, el tengo de la Marquesa, nos da, que siempre tenemos el apoyo de él. Al ayuntamiento hay que dar las gracias, que nos cede el espacio. Que al fin y al cabo, sí, es de todos, pero nos lo cede. Está siempre técnicamente en todo lo que necesitamos y nos solemos portar bien para irnos a la hora que toca. Este año cerraremos el concierto, la fiesta solidaria, abriendo otra, porque ya te adelanto que el 15 de noviembre estamos cocinando una fiesta solidaria, una cena solidaria en el Palau Alameda en Valencia. De noviembre. Nos vamos a noviembre. Queremos abrir nuestros brazos a Valencia porque necesitamos la ayuda de mucho más dinero. Aquí es un proyecto muy ambicioso. Queremos involucrar a empresarios de Valencia para que donen dinero. Y bueno, pues eso, vamos a alargar nuestros brazos a Valencia y haremos una cena benéfica en el Palau Alameda. Y hasta aquí puedo leer. Pues habrá una próxima cita para ir aumentando. Bueno, que se os queda pequeña, Gandía y la Safor. No, nosotros siempre hemos dicho que Se mantiene, pero sí, hay que ampliar territorio. Siempre cuidando a nuestra gente primero, por eso vamos alargando los brazos a donde va nuestra gente y bueno, luego donde se nos necesite, pero sí, primero cuidamos a los nuestros. Perfecto. Pues un placer, en este caso Reyes y Silvia, de volver a coincidir con vosotras en representación de este movimiento Strong People, de la mano de la farmacia del Paseo 24 Horas en Gandía y de la Fundación Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer. Y todos somos Strong People. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y hasta el día de la fiesta. Exacto, nos vemos allí. Os esperamos. Hasta luego. Gracias. Ya saben, ho han de notar molt bé la seva agenda per a que no s'obliden. Primer, abans de res, anar ja poden anar a la farmàcia del Paseo 24 Hores en Gandia a comprar la seva entrada per a aquesta festa solidària per a disfrutar de Seguretat Social i també de Teloneros, sin comentarios, ese 21 de setembre en els jardins de la Casa de Cultura de Gandia. Hi haurà música, hi haurà refrescos, hi haurà menjar, tot això de la mà del movimiento Strong People. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i posem el punt i final. Fins al pròxim magazine. Així, a Telesafor.